estamos en el centro de Saltillo. Y pues como ya vieron en el título del video, pues sí, evidentemente esta es una historia que pues sí pasó, es verídica, y hoy vamos a tratar de explorar pues nuevamente el centro de Saltillo de noche, ya que pues hubo ahí testigos que pues vieron por ahí de las 3 de la mañana, digo ahorita es la 1 de la mañana, a un hombre de 3 metros. Es algo tenebroso, es algo que pues a mí me causa como que mucho terror, mucho pánico. Pero pues bueno, compas, hoy abrimos un nuevo capítulo aquí en el canal de Bayo Aventuras y abrimos la serie de Miedoso, así se va a llamar, y próximamente vamos a traer playeras de esa temporada y sudaderas para hombre y para mujer. No van a estar a la venta, pero ya si ustedes quieren a la venta, ya que nosotros las traigamos pues puestitas, pues ya ustedes dejan en los comentarios si dejamos la tienda en línea aquí en la descripción del canal. Y pues nada, compas, vamos a empezar una nueva temporada en el canal de Bayo Aventuras. Pues bueno, compas, la leyenda básicamente pues empieza en esta calle. Esta es la calle de cuál, Jack. Ah, por cierto, ahí me acompaña Jack Aventuras, ya se la sabe, compadre. Y pues bueno, básicamente la fotografía que les voy a poner ahorita. Esta silueta negra arriba de la casa que está aquí al lado pertenece al caballero negro. Este es un espíritu que se aparece en toda esta calle buscando algún tesoro que quiere recuperar. Muchas personas han afirmado que se trata del mismísimo diablo. Aquí abajo podemos observar una imagen un poco más clara, fuerte. Pertenece a una mujer. Pues como ustedes ya vieron en la fotografía, es es básicamente pues en esta calle que sigue aquí enfrente. Y eso es porque pues unas personas, unos chavos, compa, pues venían a altas horas de la noche caminando por aquí por donde vamos. Vieron una persona de 2 metros o incluso hasta 3. Entonces pues sí es algo que ha causado muchísimo en las redes. Digo, esa noticia se hizo viral por ahí del año 2017, 2018 más o menos. Y pues bueno, compas, hoy vamos a recorrer pues las calles a ver si pues podemos topárnoslo. Se están moviendo esas cortinas. Sí, va. Y eso que es raro que viva gente por acá de estos lados, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, hoy estamos pues ya casi prácticamente al lado de la catedral de Saltillo. ¿Tú y aquí ya sabías algo de esta leyenda? Algo así oí de esta leyenda, de este persona que se aparece aquí, pero dicen en ciertas, unas personas dicen que no es un espíritu malo, no quiere causar daño a nadie, solamente está haciendo el trabajo que le dejaron de hacer, o sea, el trabajo que tenía que hacer. O sea, por lo regular dicen que esa persona lo que hace aquí es cuidar las propiedades antiguas o las personas de antes, o sea, las propiedades de aquí que pues en su tiempo fueron de los revolucionarios, de las personas que iban a la guerra, pues se quedó esa persona, y esa persona a ellas le dejaron encargado pues sus propiedades, sus casas, para venir a cuidarlas. Entonces pues no es algo, por lo que dicen, no es alguna persona o un espíritu malo. Ok, yo ya había escuchado eso, incluso lo escuché en un museo que estaba aquí, que hace algún tiempo, algunos meses, pues se incendió. Y pues sí, muchos le llaman el hombre del sombrero, muchos solo le dicen el caballero de la noche, muchos le dicen el hombre de 2 metros o 3, algo así. Pero justamente aquí donde estoy, compas, fue donde fue tomada la fotografía, justamente allí.
allí fue tomada la fotografía. Les digo, pues eso fue en el año del 2017, 2018 más o menos, y es un caso que pues se hizo viral. Y pues como podemos ver, pues está muy muy solo el centro. Digo, he visitado el centro ya a altas horas de la noche, pero sí pasa de repente una, dos, tres personas. Pero pues ahorita no. Entonces pues sí te da como que... ¡Cucucucucu! Te da cucucucu. ¡Cucucucu! Ya todavía se mueve la... Pues yo creo que tienen el ventilador prendido. A lo mejor tienen acá ambiente... Ambiente cachondo, y nosotros aquí grabando. Pero bueno, compa, seguimos. Vamos a esperarnos aquí un ratito para ver si podemos ver pues a este hombre de la oscuridad. ¿Tú qué dices, Jackie? ¿Que podemos verla? Tal vez sí. Esperemos que sí. Bueno, compa, es algo que pues también me causa como que mucha intriga o algo así como que miedo. Puede ser que aquí pues fue una tienda de como un tipo Oxxo, pero se llamaba Super City, si mal no recuerdo. City Express, algo así, ¿verdad? Sí. Y decían también que en esta tienda pues se asustaban. A la madre, yo dije, la madre, viene el hombre de negro. Pero, pero aquí también pues fue un City Express, ¿no? Y aquí algo así se llamaba Oxxo. Un Oxxo. Es como un Oxxo, pero esas tiendas pues desaparecieron. No sé por qué. Estaban chidas esas tiendas. Pero bueno, mucha gente que pues vivía por aquí cerca, pues en la zona centro, pues manifestaba o decía que había manifestaciones pues paranormales o fantasmales, se podría decir. Nosotros pues queríamos venir a grabarlos en aquel tiempo, pero pues cuando ya vinimos, pues lo quitaron. Así pues hoy es un restaurante. Una taquería. Una taquería, se puede decir. Ahí están, mira. Es una taquería. Pero pues si hubiera sido el Super City que pues estaba en aquellos tiempos, pues hubiera estado chido venir a documentarlo. Pero bueno, en esta serie también verán pues el Oxxo más embrujado de Saltillo. Aquí pues hay estacionamientos, pero pues tan solo, o sea, de repente se escuchan ruidos aquí. Sí. Pero puede que haya gente trabajando todavía. Digo, está raro, es la 1 de la mañana. Pero pues, a mí lo que me da pendiente son los perros. A mí lo que me da pendiente son los perros, no tanto los fantasmas. Mira, una casa abandonada. Digo, pues aquí en Saltillo tiende a ser que hay muchísimas casas abandonadas, compas. Mucha leyenda, mucha historia. Abundan. Como esa casa, miren, allá también es una casa abandonada. Esa. Pero pues obviamente no se puede ingresar porque pues tiene candados. Son propiedades. Son propiedades que están abandonadas, pero me imagino que tienen dueño. O que vienen a darle perdido sus vueltas. Esa también pues se ve sola, miren. Se ve sola la calle. Pero sí. Y ustedes se preguntarán, oye, Svallo, ¿por qué hay tantas casas abandonadas en Saltillo? Más que nada en el centro. Pues porque más que nada, pues para eso está el espíritu, el hombre de 2 metros, compas. Porque especialmente pues cuida pues esas casas que están pues abandonadas. Digo, es una leyenda que pues ya tiene muchísimo tiempo. Muchos años. Y incluso les voy a poner fotos para que vean que pues no es rollo y que no es pedo lo que uno anda diciendo. Es que pues vamos con las fotos. Miren, está muy oscuro esta parte del centro. Pero estas casas sí. Sí están habitadas. Aunque parecen abandonadas, ¿va?
Pero si hay gente, obviamente. Pero imagínate aquí, o sea. Es como que el ambiente pesado, que sí. Sí. Ah. Es que estamos en. Básicamente donde inició el centro, Saltillo. No, pero sí se siente. Se siente pesado. En esas dos casas. Ajá. Sentí como que era una pesadilla. Un paso adelante. Sí. O sea, me agité y eso que venía bien yo. La verdad. Ajá. O sea, pero se sintió como que una pesadilla media. Media tétrica ahí. La verdad. Y la mayoría de las casas abandonadas, compas, pues aquí en Saltibache terminan siendo esto. O zapaterías. Como esta. Esta casa es muy famosa aquí en Saltillo. Esta creo que fue de un doctor. Muy famoso por allá de los años 80, 70 más o menos. Pero tiene una vista muy bonita. Y pues esta obviamente no está sola. Esta casa ya le pertenece pues al gobierno, pero la chila. Está abierta la ventana. Pero bueno, ya vamos a llegar pues a la parte de lo que es, pues ahora sí, lo tenebroso del centro, compas. Y de sobre esta historia. Bueno, compas, aquí este pedazo, este tramo sí me da miedo. Y no porque pues aquí hayan tomado la foto, ¿no? Sino porque aquí básicamente estamos en una funeraria, compas, que aquí no le dan miedo a las funerarias. O sea, sí, se prendió el foco. Quién sabe si haya gente. No creo. Sí. Sí, bueno, pues en las funerarias también trabajan de noche. Pero imagínate eso. Miren, ahí están las cajas. A la madre. O sea, está cabrón. Uy. Sí, sí, hay gente ahí. Miren, ahí está la van que te lleva cuando te mueres. Y esas me acuerdo porque a mi abuelo la llevaron una vez. Siempre que las veo me da mucho miedo. Hay estas carrozas antiguas. Yo sé que algún día nos van a llevar a IVA, pero ahorita no, o sea. ¿A qué no le da miedo morirse? A mí no me da miedo morirme, sino que me da miedo saber qué hay después. ¿Cuándo voy a ir? Eso es lo que me da miedo. Pero bueno, compas, no pensemos en eso. Entonces estamos con Leyendas de Terror. La nueva serie, Miedoso. Y bueno, miren, aquí pues ya tenemos básicamente pues ya una de las últimas tiendas que hay aquí pues en Saltillo. Y ya estamos a punto de llegar pues básicamente a donde pues ha visto más actividad sobre este personaje. Así que pues vamos a tratar de llegar, compas. Ok, compas, estamos básicamente en una de las calles más famosas de aquí de Saltillo. Y más que nada porque pues esas fotos que fueron tomadas en ese tiempo pues fue básicamente en estas casas. Estas casas que están aquí. Me asustó aquel vato que viene, va. Se ve muy, muy tenebroso el vato. Pero bueno, vamos a entrar pues básicamente a lo que es la verdadera leyenda de Saltillo. Que pues ese hombre negro siempre lo han visto aquí. Y desgraciadamente, compas, en esta calle pues se quemó hace ya algún tiempo pues un museo que estaba aquí. Y estábamos a pasar pues enfrente de él. Digo, no nos venimos a burlar pues a lo que les pasó pues a las personas sobre este museo. Digo, pues con todo respeto lo decimos, va, porque pues está cabrón, está cabrón. Pero miren, compas, ese es el museo. ¿Cómo quedó? Quedó pues muy mal, compas. Y pues no se le desea eso a nadie, la neta. Pero bueno, básicamente las fotos que fueron tomadas está entre este museo y esta casa. Que pues obviamente
Pues ahí, con todo respeto, compas, pues se les quemó pues el museo del horror, compas. Y pues bueno, seguimos caminando por estas calles. Perdónenme si ando muy agitado, pero pues es que caminando y hablando, pues sí está cansado, ¿no? Miren, de aquí se ve pues lo que es la catedral de Saltillorc. Hay todavía, creo que, puestecillos como ese que están habiendo aquí, porque el día de ayer pues hicieron un evento del que se llama la matlachinada, ¿vale? Sí, era puros danzantes. Pues por lo regular aquí en Saltillo es muy popular, es muy tradicional, pues los danzas, las danzas. Aquí se la conoce más que nada por las danzas. Entonces ayer fue un aniversario de los danzantes, entonces pues ahí estuvieron. Y miren, seguimos recorriendo pues las calles. Allá está pues la Casa de los Espantos, que pues ya hemos grabado varios videos sobre eso. Hay gente, va. Dije la madre. Ah, pero sí, ahí se escuchan voces. Pero pues, estas casas sí están bien misteriosas, güey. Sí, la verdad, sí. Pero pues, por estas tres cuadras, por estas cuadras donde pasamos, son de las primeras casas que se construyeron aquí en Saltillo. Ajá. Fueron las primeras colonias que se hicieron, entonces pues puedes rescatar también por eso. Se siente más las vibras aquí en estas zonas. Y pues miren, esto fue pues obviamente una casa. Ahí están las ventanas. Y este pues ya fue tapado con ladrillo y cemento. Ya lo construyeron como un estacionamiento. Pero es cierto lo que dice Jackie, pues estamos ya en donde básicamente pues inició Saltillorba. Como les digo, las casas pues también se incluye el museo de allí, creo que era el Museo del Horror. Digo, pues con todo el respeto, a nadie nos gustaría que nos pasara eso. Pero pues bueno, compas, ni modo. Las cosas pues de repente pasan. Y hoy pues vamos a recorrer pues este callejoncito, compas. Pues bueno, compas, eso fue pues una de las leyendas pues más tenebrosas, más misteriosas, más terroríficas de aquí de la ciudad de Saltillorc. Y pues bueno, aprovechando que estamos comenzando con la serie nueva de Miedoso, quiero invitar a youtubers de aquí de Saltillo para que se unan a mi club Miedoso. Y básicamente pues se va a tratar de esto y visitar también casas abandonadas, que también pues es uno de los videos que les gusta muchísimo a la gente, y algo especial pues va a ser de noche. Entonces pues así que pues si les gusta este tipo de contenido, vayan suscribiéndose al canal y vayan dejando su like y su comentario y compartiendo los videos, compas, ya que pues es una de las series que ha tenido muchísimo éxito aquí en este canal. Y pues también al suscribirse pues estarán participando en la rifa de un iPhone 16 Pro Max gratis. Así que pues vayan suscribiéndose, compas. Y pues bueno, espero y pues no les haya asustado con esa historia, no las haya asustado con esas fotos. Y pues bueno, yo los espero en los comentarios. ¿Tú ya aquí no, algo que tengas que decir sobre pues esta leyenda? Pues es una leyenda muy vieja, una leyenda muy como que te causa conflicto al saber que una persona aún estando pues ya en otra vida siga haciendo este tipo de cosas. Es una leyenda a la vez terrorífica, pero a la vez dices, o sea, te quedas pensando y a veces te quedas sin palabras, la verdad. Pero espero que les haya gustado esta historia. Espero que les haya gustado lo que vimos, lo que pasamos. Y pues que ojalá les haya gustado todavía este contenido.
Y pues aparte de que se suscriban, denle like y para ver más contenidos como este. Pues bueno, compas, sin más que decir, pues yo me despido. Yo soy Bayo Aventuras. Y yo, Jackie Aventuras, y nos vemos.